Bienvenida Elizabeth, bienvenido Oscar, bienvenida familia Suárez y Vargas. En este momento preparado un programa especial para ustedes y con el objetivo más importante de recibir la bendición del invitado más grande. Y vamos a invocar a lo más profundo de su corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Para celebrar finalmente junto con Oscar y Elizabeth el sacramento del matrimonio y de la Eucaristía, preparamos con ellos nuestro corazón, reconociendo humildemente nuestros pecados. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, que ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran. Por eso ruego a Santa María, siempre viva, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que has consagrado la alianza de boda por el sacramento que significa la unión de Cristo con la Iglesia, concede a estos hijos tuyos, Elizabeth y Oscar, dar a su vida de esposos el sentido que ahora descubren en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y en Dios, por los siglos de los siglos, podemos sentarnos y la persona que está encargada de orar. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ambicionad los carismas mejores y aún os voy a mostrar un camino excepcional. Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles. Si no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o unos platillos que aturden. Ya podría tener el don de profecía y conocer todos los secretos y todo el saber. Podría tener fe como para hablar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aún dejarme quemar vivo. Si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, afable, no tiene envidia, no presume ni se engríe. No es mal educado ni egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Discúlpame sin límites, cree también sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. El amor no pasa nunca. Palabra de Dios. Te alabamos. Thank you.
Es este un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 2, de 21 a 33. Hermano, vivid en el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros a Dios. Sed sumisos unos a nosotros con respeto cristiano. Las mujeres, que se sometan a sus maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia. Él, que es el Salvador del cuerpo, pues como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a su marido en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para colocarla en sí gloriosa, la Iglesia, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa y madurada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia en una palabra, que cada uno de nosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al hombre. Palabra de Dios. Ha pasado también toda la problemas
Elizabeth,
recibe carianza, señal de amor y dignidad en el nombre del Padre, del Hijo. Thank you.
Recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por Oscar y Elizabeth, que hoy se han unido en santo matrimonio, y al que los ha bendecido, guárdalos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con usted. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque estableciste la nueva alianza con tu pueblo para ser partícipe de la naturaleza divina y coheredero de tu gloria a los redimidos por la muerte y resurrección de Jesús. Toda esta graciosa liberalidad la significado la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que hemos celebrado con Oscar, con Elizabeth, nos muestre tu amor maravilloso. Por eso, con los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo el cardenal Juan Luis, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Óscar y Elizabeth, que en Cristo han fundado una nueva familia, Iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concede que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestro día, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos un saludo de paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en tu casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo te guarden para la vida eterna. Otorgas a su unión establecida desde el principio
aquella bendición que nunca fue abolida, ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio. Mira tu bondad, mi hija Elizabeth. Reunida en matrimonio, pide tu protección. Abunde en ella el amor y la paz, y siga siendo los ejemplos de las santas mujeres, cuyas alabanzas cantan a la Escritura. Confía en ella el corazón de Oscar, su esposo, y teniéndola por linda compañera y heredera de la gracia de la vida, la respete y ame siempre, como Cristo ama a su iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos por estos hijos tuyos, que permanezcan en la fe y amen tus preceptos, que unidos en matrimonio se ejemplo por la integridad de su costumbre y fortalecidos por el poder del Evangelio, manifiesten a todos el testimonio de Cristo. Que su unión sea fecunda, que sea padre de probada virtud, que vean ambos los hijos de sus hijos, y después de una feliz ancianidad, llega la vida de los bienaventurados en el reino celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Por medio de este sacrificio, Señor, cuida con tu providencia y haz vivir en un mismo amor a quien está unido en santo matrimonio y alimentados con un mismo cáliz y un mismo pan. Por Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Suplicamos a la distinguida concurrencia tomar asiento. Pedimos a los testigos de Oscar y Elisa de la aceptación. Thank you.
vos que también te ayudas. ¿Será vos que no está llorando? ¿Vos que está llorando? ¿No? Sí. Todo para el video, para el video. Video. Capo. Estoy filmando, estoy filmando.
¿Qué? ¿Todo lo filmado? ¿Qué? Uy, se había tirado en el rostro. Ya llega. ¿Pasé? Dame de honor. Se nota medio oscuro. Arroz. Señores, por favor, no echen arroz. Tenga la bondad, señor. Sí, voy a acercarme antes que se toque. No, un beso, pues nada, que vas en la luz. Un besito, que prenda la luz. Un besito. Ay, niño. Un beso. Todo lo estoy filmando. Un besito, besito. Ya está el chiquitín. No se demoren, ¿no? Para bailar. Claro. Ya con los chiquitingos, Chao. Foto. Este video, por si acaso, ni siquiera foto. Sigue tomando. Sí, todo está filmando. Ah, ya. Al final. Señora, algún saludo. Todo es video, por si acaso. Algo que desea decir, es un videito. Muchas felicidades para los. Pero los nuevos ahora esposos, ya no son más para allá. Sea mucha suerte, mucha felicidad, que su hogar reine de paz y amor y gracias. Mi pareja, son mis hijos, deseo toda la felicidad del mundo, una felicidad eterna siempre, que Dios los acompañe siempre toda su vida, que los que Dios quiere que puedan tener un retoñito. Retoñito. A ver la madrina. Felicitaciones, Gracias. Buen día. Y el padrino tomando foto. Ah, okay.